Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Canten de alegría a las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Esta María, porque era enamorada, María la más amada, la convivice María, el amor se hizo un abrazo. Las plantas benditas, las llamas glorificadas, brillos de fuego y delicia, Jesús, esposo divino, María, esposa cautiva. El que bajó es el mismo que ha subido. También lo más alto de los cielos. Aleluya. El Señor en la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él abundó sobre los mares, él avanzó sobre los ríos.
Gracias al Señor por la cítara, tocad en
misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. El cielo en uno de las aguas marinas, mete en un depósito el océano. De mar, Señor, la tierra entera, tiene ante los habitantes de Hechos de los Apóstoles. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y durante muchos días apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos efectivamente dan ahora testimonio de él ante el pueblo y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. La paz os dejo.
sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Alabemos a Cristo, que con su poder reconstruyó el templo destruido de su cuerpo, y supliquémosle. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Alabemos a Cristo Salvador, que en su resurrección anunció la alegría a las mujeres y a los apóstoles, y salvaste al universo entero. Conviértenos en testigo de tu resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que has prometido la resurrección universal y has aumentado y has anunciado una vida nueva, haz que nosotros, mensajeros del Evangelio de la vida, concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles y les comunicaste el Espíritu Santo, renuévanos por el Espíritu Consolador. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que prometiste estar con tus discípulos hasta el fin del mundo, quédate hoy con nosotros y sé siempre nuestro compañero. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que por la resurrección de Cristo nos restituyes el derecho de entrar en la vida eterna, fortifica la fe y la esperanza de tu pueblo, para que esperemos siempre confiadamente la realización de todo aquello que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las cadenas de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En este día y en este momento que el venerable Cabildo de Guadalupe preside esta Eucaristía, la cual la ofrecemos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, tengamos la intención de pedir por nuestra patria, pedir por todos aquellos que son perseguidos, por todos aquellos que están en peligro de tanta situación de violencia que existe en nuestra querida nación. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna, concede a tu pueblo perseverar en la fe y la esperanza, para que no dudemos que se han de cumplir las promesas que tú hiciste y que nos has dado a conocer. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra procedentes de Antioquía y de Iconio unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge y llegaron a Atalia. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor eternamente.
dame la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que mis labios te alaben, Señor, que todos los seres lo bendigan. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados.
Hermanos, hermanas, en estos días hemos estado proclamando textos que corresponden a las últimas palabras, los últimos discursos de nuestro Señor antes de iniciar su hora, es decir, su Pascua, su pasión, muerte, sepultura y resurrección. El texto que hoy escuchamos es el comienzo de la despedida de Jesús, que va a envolver toda una conversación en torno a los discípulos. Al final de ese discurso, Jesús dirá: levántense, vámonos ya de aquí. Es decir, la hora ha iniciado. Precisamente, es en este momento cuando Jesús comunica su paz a los discípulos. Es esta paz que va a envolver todo el acontecimiento de su Pascua. Jesús la entrega y dice: la paz no es como el mundo la da, sino como la doy yo. Ya volverá el día de la resurrección a soplar sobre sus discípulos diciendo: reciban al Espíritu Santo, la paz sea con ustedes. En profundidad, hermanos, este acto de entregar el shalom, la paz, ¿qué representa? Sino la expresión más pura de las entrañas de su Padre Dios. Es la misericordia del Padre que nos da ese sentimiento, esa experiencia de la profunda paz. No como la da el mundo, es decir, no se trata de un pacto, de un convenio, de un tratado entre varias naciones o entre dos poderes. Se trata de un regalo del cual Jesús hace partícipes precisamente a sus apóstoles y nos hace partícipes a cada uno de nosotros. Esta expresión de entregar la paz forma parte de nuestra liturgia y está ubicada precisamente en el momento previo a recibir, a acercarnos, a recibir la comunión. ¿Por qué? Porque nuevamente es la paz que nos introduce en las profundidades de la misericordia de Dios. Es este regalo de Dios a nosotros. Así como lo ha sido el don de la vida que Dios ha depositado desde el primer instante de nuestra vida en la concepción, así también ahora Dios continuamente vuelve a entregarnos esa paz, esa participación de sus profundidades de vida, que nos da aliento y nos permite superar cualquier prueba. En la primera lectura hemos escuchado cómo Pablo y sus compañeros, como los primeros apóstoles, sufrieron una infinidad de tribulaciones, golpes, amenazas, cárceles, destierro, medio muertos los iban a tirar a las afueras de las ciudades y ellos insistían. ¿Qué es esa fuerza, esa energía que los levantaba, sino la misma paz entregada por Jesús en el momento de su hora? De igual manera, hermanos, cuando en nuestra vida suceda
una que otra tribulación, un problema, una pena, situaciones que salen fuera de todo nuestro control. No olvidemos este gran regalo que Dios nos ha entregado, la paz. Es así, con ese signo que se sella en cada uno de nosotros al término de recibir el sacramento de la confirmación. Una vez que el celebrante nos ha impuesto las manos, nos ha ungido con el crisma, el signo que sella todo es: la paz sea contigo. Muchos lo confunden con esa expresión de tocarnos la mejilla o sacudirnos, pero es la manera en la cual queda plasmado en nosotros que es la paz que habita en nosotros. La paz que nos garantiza que no estamos solos, y Jesús lo dice al fin de este evangelio: voy al Padre. Pero no queden con temor o con miedo. Es un retorno al Padre a través de la vía de la glorificación. Es un retorno al Padre a través de la Pascua, que ha atravesado la pasión, muerte, sepultura y resurrección, y ahora Jesús nos lleva consigo a la diestra de su Padre. Es decir, inaugura esta vía de acceso tan esperada que irradia ante todo esperanza en nuestras vidas. Por tanto, hermanos, no olvidemos este gran don que Jesús nos entrega y que nos renueva cada día en cada celebración eucarística. Y no solo eso, sino el acto litúrgico de compartir ese don con los demás. Si nos fijamos, al dar la paz con aquellos que acompañamos en la Eucaristía, sella ese compromiso de que ese don recibido por nuestro Padre no es algo para guardarlo, es algo para externarlo con alegría con los demás. Y así comprendemos que debemos, ante todo, ser generosos. Una de las manifestaciones profundas de lo que es misericordia. La paz que quita los miedos. Y este es precisamente una de las raíces del acontecimiento guadalupano. Por el gran amor de Dios y por su infinita misericordia, su Madre Santísima, Santa María de Guadalupe, quedó y se quedó con nosotros en el ayate de nuestro hermano San Juan Diego. Y ahí, sellando ese signo clarísimo, nos ha entregado un sello de paz. En ese rostro amable, en esa sonrisa de la Virgen que podemos encontrar para nuestros momentos difíciles de miedo, de tribulación, de desconcierto, el profundo amor misericordioso de Dios. ¡Qué alegría el poder estar delante de este gran signo, de esta gran señal colocada por Dios nuestro Padre en medio de nuestra cultura desde 1531! Y que ahora, con la facilidad de poderla contemplar, no nos queda más que recibir de ella renovada esta paz que precisamente Jesús nos ha entregado. Por tanto, hermanos, que la paz esté en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Es Santa María de Guadalupe, reina de la paz,
lo que necesitan tantos corazones atribulados de nuestros hermanos en nuestro querido México. La paz esté con ustedes. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que acuda en auxilio de aquellos que ha querido alegrar con la resurrección de su Hijo. A cada petición decimos: Jesús, otórganos la paz. Jesús, otórganos la paz. Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo o reciben la confirmación o la primera comunión, oremos. Jesús, otórganos la paz. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos. Jesús, otórganos la paz. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino, oremos. Jesús, otórganos la paz. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos, oremos. Jesús, otórganos la paz. Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar las fiestas pascuales, haz que el júbilo de estos días se vea acrecentado por la consecución de los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Señor, lo creemos, Cristo. Pero
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo de la Pascua, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu del Señor resucitado, dense fraternalmente la paz. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de la vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan todos y anuncien la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias.